Claro, sabemos que todo está alto. El más barato vale 3.000 pesos. Como pueden ver, hay bastante gente acá en la cola. Te voy a decir que para el Día de la Madre me siento madre igual. Me estoy comprando, me mira aquí, a ver quién me regala a mí, porque ya que nadie me regala, me regalo yo mismo. Esperemos que mejore. Esperemos, que es difícil, porque cada día está más dura la situación. Saludotes, mi gente buena, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y si es la primera vez de alguien por aquí, inmediatamente me presento. Yo soy Mandy Palmi, desde ya te estoy dando la bienvenida. En el video de hoy vamos a ver cómo se celebra el Día de las Madres en Cuba. ¿Qué hacen los cubanos este día en las calles? ¿Qué regalos pueden comprar? ¿Qué tan asequibles son para el bolsillo de las personas? ¿Cuál es la realidad a la que se enfrentan al festejar una fecha como esta en Cuba? Además, que vamos a estar entrevistando a los verdaderos protagonistas de este video, al cubano de a pie. Así que sin más que decir, arrancamos. Estamos caminando ahora en estos momentos por la avenida Carlos III, bueno, Salvador Allende, pero conocida también como Carlos III. En esta avenida, los Días de las Madres, cuando hay celebraciones, también el Día de los Enamorados, también fin de año, todas esas cosas. Muchas personas ponen acá unos puestecitos donde venden flores, peluches, regalos, obsequios que puedes darle a las personas. Depende de la celebración que se esté llevando a cabo en ese día. ¿Qué precio tiene el elefantico, bro? Eso grandecito. Esto, lo grandecito. 150. 250, a ver. ¿Y los chiquitos? 200. 200. Bien, amigos, ¿qué puedo decirles? Realmente estoy sorprendido porque hace unos años atrás, cuando habían este tipo de celebraciones como el Día de las Madres, el Día de los Enamorados y hasta fin de año, esto estaba siempre lleno acá de personas que vendían, ¿no? Vendían regalos, vendían cosas que se podían comprar, también muchas cafeterías, tanto particulares como estatales, ofrecían ofertas de almuerzo, de tablets, ¿no? Para que las personas y las familias pudieran venir a estos lugares a celebrar. Y por ejemplo, la Plaza Carlos III, que acabamos de pasar la hora, pueden ver que está totalmente vacía. O sea, hay alguna gente adentro normal, unos niños montando un aparato, no me dejaron entrar a grabar. Pero cuando estaba el Día de las Madres aquí, el Día de los Enamorados, esto estaba abarrotado de vendedores que venden este tipo de cosas, como la que estamos llegando a ver aquí. 100 pesos las postales. Mira, dame tres, voy a tomar tres ahí. Mira, esta, dame esta. Gracias, hermano, muy amable. Bueno, señores, a ver, les voy contando. Miren, aquí están estas tres postales. Compré tres postales para regalarle a las tres madres de mi familia. Falta una que no se encuentra en estos momentos con nosotros, está lejos. Pero bueno, también les voy a dejar su postalita más adelante porque estas no me gustaron tanto. Entonces ya vieron cómo me la envolvieron acá en un papel de periódico. No es que estoy haciendo las cosas de última hora. A ver, en la casa tenemos preparado. Vamos a hacer una pequeña comidita. Recuerden que aquí la situación realmente está bastante difícil. Y yo sé que también hay muchas familias que no van a poder hacer nada. Ni siquiera van a poder regalarle una postal a sus madres, ¿no? Porque no lo tienen. La postal le costaron 100 pesos cubanos. Pero bueno, más importante es que la pasen con ellos. Recuerden también que el Día de las Madres no es solamente este día. Son todos los días. Y eso es muy importante a tener en cuenta. Bueno, amigos, miren, este otro de los puestecitos que les voy mostrando, ¿no? Que sacan el Día de las Madres, 14 de febrero, que traen regalos. Miren qué cosa linda hay acá, miren. Peluches. Mira, para la suegra, mira qué cosa linda hay aquí para la suegra. Ustedes saben cómo es eso. ¿Ven? Estos tienen distintos precios. ¿Qué precio tienen estos peluches, amigos? Hermano, tú sabes. No, claro. Sabemos que todo está alto. El más barato vale 3.000 pesos. 3.000 pesos, ya, perfecto. Señores, esta es la realidad. En Cuba ustedes saben que los precios están subiendo y las personas, por supuesto, tienen que poner los precios, depende de cómo esté la situación. Ven, por aquí también, miren, más peluches. Miren que hay peluches lindos, inmensos, miren. Son peluches grandísimos. Y bueno, por acá, cositas más sencillitas, por ejemplo. ¿Qué precio tiene esto, amiga? ¿Cuánto? 100. Miren qué detallito más bonito, miren, para las madres. ¿Ya vieron? Y por acá peluches más pequeños. Y
nada, las personas se ajusten según el presupuesto que puedan tener, lo que puedan hacer. Ahora estamos cruzando frente a un restaurante que aquí es bastante popular y realmente tiene muy buena puntuación en internet. ¿Ven? Este restaurante que está acá en la esquina de Velascoaín. Velascoaín y donde empieza Reina. Como pueden ver, hay bastante gente acá en la cola, tanto en la parte que es la comida rápida para llevar, que es esta parte que está acá, como en la parte de entrar al restaurante, que todas estas personas que están acá, como ustedes pueden ver, están en cola para poder entrar con sus familias, ¿no? Aquí en el restaurante, miren cómo está. ¿Ven? Esto es para cenar, o sea, para comer acá en este restaurante, que es bastante, bastante conocido y la atención es bastante buena. Yo he hecho comida acá y me parece un buen lugar. Pero bueno, como pueden ver, es el Día de las Madres y está bastante lleno acá. Bien, amigos, ya estuvieron viendo un poco los precios de algunos regalos, ¿no?, que se le pueden hacer a las madres. Y vuelvo y les repito, ustedes saben que aquí los precios están subiendo, están súper caros en el país. Vieron que habían peluches súper caros, pero habían también otras opciones un poquitico más baratas. Hay personas que ni siquiera pueden comprar, como les explicaba anteriormente, una postal de 100 pesos. Y hay quien puede, como decir, comprar los peluches esos caros, regalos caros, comer en restaurantes como el que les acabo de mostrar a ustedes, que vieron que había cantidad de personas para entrar. Y les digo que es un restaurante de muy buena calidad, o sea, venden buena comida, pero los precios, por supuesto, son bastante elevados si te pones a comparar lo que gana el cubano mensualmente. Miren, señores, por ejemplo, estamos llegando a un lugar donde venden así bebidas, venden cosas, es una como una MIPYME y aquí se venden distintas cosas, como pueden ver, hay cola para comprar estas cosas para el Día de las Madres, aunque eso siempre hay personas ahí. Bien, aquí estamos, amigos. Estamos ahora en el Parque El Curita y como pueden ver también hay algunas mesitas. Oye, buenas tardes, mi hermano. ¿Puedo hacer una pregunta ahí por el Día de las Madres ustedes? Ya veo que ustedes empezaron ya el Día de las Madres, ¿no? Sí, empezamos desde temprano. ¿Qué empiezan a hacer hoy? Bueno, estamos esperando que ellas lleguen para salir a comer con ella, pasar un día agradable, como es el Día de las Madres, queremos tener un día bonito con ella, ¿me entiendes? La verdad que no, tranquilo. Que esté viendo y diga, ¿qué clase de escarado? ¿Has podido verlo algunos regalos, algunas cosas que están con buenos precios los regalos? ¿Te parece que están bien altos? Bueno, sí, tienen varios precios, pero como cada cual pone su precio, uno no puede decir nada. Uno tiene que más o menos ajustarse a como la gente pone el precio, porque ¿qué le va a decir? Ellos son los vendedores, ¿entiendes? ¿Qué crees que sea lo más importante del Día de las Madres? Realmente lo más importante es tener a su madre. Tener a su madre y poder compartir con ella, porque ella fue la que te trajo al mundo, ¿eh? Hacerla sentir bien, ¿me entiendes? Gracias, mi amigo, muchas gracias. ¿Algo que tengas que decir a todas las madres de Cuba y del mundo? Que muchas felicidades a todas, porque ser madre es algo bien grande y es difícil. Y es muy difícil y es algo muy lindo porque además que nos enseña muchas cosas. Hay muchas madres hoy en día que somos jóvenes, somos muy jóvenes y aprendemos mucho de nuestros hijos, aprendemos a tener paciencia, aprendemos a educarlos y así nos educamos nosotros mismos. Yo creo que lo más importante es pasarlo todo en familia. ¿Qué te parecen los precios, las cosas que están vendiendo para las madres? Bueno, pues todo hoy en día está elevado, eso no es ningún secreto, pero bueno, imagínate tú, si se puede se compra y si no, pues nada, lo importante es pasarlo juntos. ¿Qué cree usted del Día de las Madres acá en Cuba? Bueno, es maravilloso, a todos les deseo muchas felicidades ya por un cumplido social, porque la situación está muy dura, muy difícil. Ahora mismo yo para el hospital, una máquina 200 pesos, ¿de dónde? Si yo cojo 3.000 pesos y voy para el hospital. Bastante difícil es. ¿Tiene hijos y toda esa señora? Sí, tengo hijos que lo tengo ingresado. Bueno, es un día complicado hoy para usted, ¿verdad? Sí. Ojalá no sea tan difícil como el mío para el día de hoy. Mejor dicho, en el día de hoy. Esperemos que mejore. Esperemos, que es difícil, porque cada día está más dura la situación. Veo que ustedes están acá esperando algo para celebrar el Día de la Madre. Bueno, por lo que veo, usted tiene acá un ramo de flores maravilloso, muy bonito, miren qué cosa más linda.
¿Para quién es, si se puede saber? Es mío, me lo regaló mi hija. ¿Se lo regaló? Mi hija. Dígame, ¿qué tal te parece el Día de las Madres? ¿Qué piensas hacer con tu mamá aparte de hacerle este regalo tan maravilloso? Bueno, un día especial, le regalé Ramos Flores y ahora vamos a ir para la casa. No pensamos hacer nada. Bueno, pero... ¿Comer? Claro, una comidita. ¿Y quién es el amigo? Mi novio. ¿El novio? Bueno, ¿qué crees tu suegra? ¿Qué le regalas? Que maravillosa, le tenemos una sorpresa cuando llegue a la casa. Ya, ¿de verdad que es maravillosa la suegra? Claro. Ah, di lo contrario para que tú veas. Así mismo. Bien, ¿algo que quieran decirle a todas las madres cubanas y del mundo? Bueno, muchas felicidades, como siempre todas las madres cubanas son muy luchadoras. Y nada, para adelante. ¿Y tú, mi amiga? Lo mismo, muchas felicidades a todas y que la pasen súper bien. Perfecto, muchísimas gracias a usted y tenga un buen día. Bueno, señor, ¿usted me puede decir que usted cree del Día de las Madres? Bueno, Palma, te voy a decir que para el Día de las Madres me siento madre igual. Me estoy comprándome, mira aquí, a ver quién me regala a mí, porque ya que nadie me regala, me regalo yo mismo. Nada, felicitaciones a todas las madres del mundo, especialmente a tu esposa, tú que eres amigo mío, a tu mamá, familia en general. Y nada, aquí, ¡viva las madres! Vamos a decirle a los seguidores quién eres, dicen los seguidores ahí. Bueno, yo soy Mago Jardines, payaso Tontolín, del Circo Nacional de Cuba, del Centro Teatro de La Habana. Y nada, aquí, para adelante. Amiga, ¿qué tal? ¿Cómo está pasando usted el Día de las Madres? Bastante bien. Te veo ahí, en ya tú pleno. Sabes, como tía. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy, donde quise mostrarles rapidito, ¿no? Cómo es el Día de las Madres, cómo están celebrando el Día de las Madres las personas, qué puedes encontrar en las calles, qué venden de regalos y todas esas cosas. Quise llevarles esto para que ustedes pudieran ver. También hicimos algunas preguntas a las personas sobre el Día de las Madres y nada, espero que les haya gustado. Muchas felicidades a todas las madres de Cuba, a todas las madres del mundo. Que pasen un excelente día. Disfruten de su mamá, las que la tengan viva, los que no también. Ese recuerdo bonito que puedan tener de las madres. Y como siempre les digo, nos vemos cuando nos veamos. Un abrazote, mi gente. Se les quiere y chao.